Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, República Dominicana, un placer. Qué bueno volver a darle gracias al Creador. A Papá Dios las gracias y a ustedes las bendiciones. Agradecerle que cada tarde, por más de 20 años, siempre están ahí observando el contenido de este programa denominado El Reportero. Recuerden que el compromiso es con la sociedad. Aquí no hay forma de contrarrestar nuestros planteamientos en virtud de que siempre estamos prestos de decir la verdad. Llegamos gracias a Agua Cascada, calidad embotellada. Agua Cascada, por eso te recuerdo que llegamos gracias al Supermercado Central y Superplaza Venezuela. Hoy es jueves y contamos específicamente a uno. Jueves primero del mes 10 del año 2020. Dos meses para diciembre. Es decir, que tenemos que arriesgar, pero cuidarnos del COVID-19 para poder disfrutar de esas Navidades. Sin embargo, les recuerdo que hoy jueves contamos a primeros del mes 10 del año 2020 y tenemos un contenido extraordinariamente abultado, muchos temas de actualidad y muchos temas de importancia usted podrá observar. Sin embargo, recuerden que en Alberto Repostería usted consigue el mejor bizcocho, el mejor pastel. Alberto Repostería te recuerda que el increíble Adames está en la 30 de marzo, 5 tiendas en la misma ciudad de Santiago. 5 tiendas para brindarte a los electrodomésticos a mejor precios. El increíble Adames, calle 30 de marzo, casi esquina Restauración. Invitarle a consumir pollos ya que calidad, higiene y sabor. Pollos ya que calidad a simple vista. Supermercado Central y Superplaza Venezuela, abierto todos los días hasta las 11 los restaurantes. Tenemos servicios de delivery más rápido para que usted pueda hacer sus pedidos y hacer sus compras hasta con la tarjeta de solidaridad. Superplaza Venezuela y Supermercado Central tienen grandes ofertas que usted la debe aprovechar. Estamos totalmente cumpliendo con las autoridades, con el distanciamiento social y sobre todo con el horario establecido por el Poder Ejecutivo. Don Félix Santana, doña Arely Santana, allá está la bella Candy y todo el equipo que conforman los Supermercados Central y Superplaza Venezuela, presto a brindarle la mejor de las atenciones. Recuerda, Teno, que hay unas imágenes de mi taxi, de mi hermano don René Taveras, que hay que mostrarla un poquito más adelante, porque don René Taveras está preocupado por darle el mejor de los transportes a la sociedad dominicana, y en mi taxi es la base central de Santiago. Recordarle que llegamos gracias a Ángel Muebles, Muebles Ángel, el mejor fabricante de muebles, todo en muebles, todo en madera. Usted consigue todo lo que necesita en la carretera Guasumal, Tamboril, Ángel Muebles, Muebles Ángel. Ahí está mi hermano, el empresario don Ángel Rodríguez Patiño. Es un industrial con talento nacional. Ángel Muebles, Muebles Ángel, Guasumal, carretera Guasumal, Tamboril. Así te recuerdo que en Santiago está el mejor espacio para comprar. Ey, allá en la carretera Jacagua está. Allá están tres tiendas, ahí está don Andrés Aragonés. Tres tiendas repletas de electrodomésticos, Andrés Aragonés, dándole facilidad a la población. Son tres tiendas que tenemos en la carretera Cagua, próximo a la placita. Ahí está don Andrés Aragonés. Ya lo sabes, sin embargo, por eso te recuerdo que ADESI es la institución que aglutina a los dealers del país. La Asociación de Dealers del Cibao, ADESI, brinda la mejor facilidad para que sus asociados tengan mayor facilidad para extraer los vehículos desde los diversos países del mundo. La garantía te la brinda la Asociación de Dealers del Cibao, ADESI. Ahí está don José Fernández. Don José Fernández, presidente Advitan de la Asociación de Dealers del Cibao. Acá en Santiago, más adelante lo vamos a mostrar junto a las altas instancias policial. Sin embargo, te recuerdo que llegamos gracias a mis amigos de Lovera Bar, Lovera VIP. Lovera lo tiene todo para gozar. Muy pronto abrirán sus puertas. Así te recuerdo que llegamos gracias a mis amigos de Aluminio Arseno. Ahí está mi hermano, el ingeniero Felipe Arseno. Ahí está en Aluminio Arseno, en la calle 1, número 1, reparto universitario. Pero también te recuerdo, estamos en Arroyo Hondo y en la avenida Hispanoamericana. Son tres industrias en una sola. Aluminio Arseno, el mejor fabricante en aluminio, techo, cortinas, perma, Ectex, Salini, Blackout, lonas y de luz. Aluminio Arseno, mi hermano Felipe Arseno está junto a la hermosísima Cecilia Cerda, es su esposa, la madre de sus hijos, y ella también trabaja para el bienestar de Santiago. Así es. Miguel Ángel, Miguel Ángel Auto Break, en la carretera Cuesta Colorado
temporada. Ahí está Miguel Ángel Auto Break. Aquí en Santiago, él es el que sabe de freno. Miguel Ángel Auto Break. Recuerda, señor director, que llegamos gracias a la lavandería Génesis, donde te lavan y te planchan todas tus ropas. Te las dejan como nuevas. Son ellos los que saben de lavado y planchado. Chelín, préstalo para acá para yo guiar. Aquí te recuerdo que llegamos gracias a Repuestos Ramírez, el patrón don Antonio Luna Ramírez, en la autopista Otto Joaquín Balaguer. Piezas nuevas y usadas. Recuerda, eso es así. Recuerda visitar a Repuestos Ramírez, allá próximo a Cabrera Superfría. Recuerda que mi hermano José Rosario Cabrera está en la misma rotonda del Ensanche Libertad. Muy pronto abrirán sus puertas, un ambiente acogedor, la cerveza más fría, cerquitita del doctor Víctor Taveras. Es importante visitar la clínica del doctor Víctor Taveras. Y le voy a hablar, para usted rodar por cualquier parte del país, es importante hablar con don Omar y mi hermano don Octavio. Ellos son los ejecutivos de la más importante tienda de venta de gomas nuevas y usadas. Aproveche y visite Kelvin Import. En Santiago son ellos lo mejor. Hoy voy a dedicar este programa de manera especial a una hermosísima dama que laborando está celebrando su fiesta de cumpleaños. Ella dice que es mejor servirle a sus clientes y luego disfrutar con sus gentes. Por eso el programa El Reportero de la Tarde se trasladó hasta las instalaciones de Kelvin Import. Esa es la mejor importadora de gomas nuevas. Aprovechen las facilidades en la misma avenida Estrella Sadalat, próximo a la rotonda del Ensanche Libertad. Vaya usted a observar cuán grande es la cantidad de gomas y la variedad y los precios que posee Kelvin Import. Ellos tienen la facilidad que tú ameritas tener. Por eso don Octavio también habló con nosotros y le vamos a ir mostrando la realidad de Kelvin Import, importadora gomas de Santiago. Ahí está don Juan Fernández, él es don Octavio. Aproveche, contáctele que ellos tienen la facilidad que tú necesitas. Tienen una variedad de gomas para carro, camioneta y camión, y sobre todo las patanas y los trucks. Por eso te recuerdo que después de visitar a Mario Lima Autotruck, visita el mejor distribuidor de gomas que tiene Santiago, Kelvin Import, importadora gomas. Kelvin, ya lo vemos en pantalla. Ahí está don Omar. Recuerda, Chadiel, pásalo para acá, el gaguito. Adelante con las imágenes para ir observando la facilidad que brindan mis amigos de Kelvin Import. Ellos tienen la facilidad que tú necesitas. Por eso te recuerdo que le visite en la avenida Estrella Sadalat, próximo a la rotonda del barrio. Por eso te invito a visitarle. Ellos tienen los precios. Ahí estamos viendo parte de la empleomanía y los clientes que visitan día tras día a mis amigos de Kelvin Import. Para ellos, aprovechar los precios y la gran variedad que tienen mis amigos de Kelvin Import. Ya lo ven en pantalla. Aproveche, visítele. Ellos tienen la facilidad que tú necesitas. Los mejores precios. Los precios y la variedad se imponen. Ahí está don Omar, uno de los ejecutivos de Kelvin Import, dándole facilidad a toda la sociedad de Santiago y del país. Cientos de personas se benefician con las facilidades que le brindan mis amigos de Kelvin Import. Ya lo sabe, ahí está don Omar y su coye. Juan Luis. Ahí está don Omar y Juan Luis. Juan Luis. Ahí está don Juan Luis, ahí están ellos dando facilidad para que los clientes puedan conseguir sus gomas con mejor calidad y garantía. Ellos tienen la variedad que tú necesitas. Don Omar y Juan Luis, entre otros, te dan la facilidad para que tú compres las mejores gomas. Ellos tienen una variedad increíble. Observe usted, las imágenes hablan por sí solas. Así te invito a visitar a mis amigos de Kelvin Import, el más grande distribuidor de gomas en Santiago. Aprovecha, visítale para que compruebe que en Kelvin Import tiene la facilidad de comprar más barata tus gomas. Kelvin Import, aprovecha. Ahí lo vemos en pantalla. Estrella Sadalat, próximo a la rotonda del Ensanche Libertad. Es fácil de llegar en la misma Estrella Sadalat. Es fácil de parquear para usted poder conseguir las mejores gomas
para su carro, su camioneta, su jipeta, su camión. Ellos tienen la solución. Toda la maquinaria la poseen y la variedad es totalmente abultada. Es fácil, atento. Es importante escuchar a mi hermano, el presidente administrador, desde la avenida Estrella Salate en Santiago. El programa El Reportero te muestra estas historias. Ahí está don Octavio desde su oficina central. Adelante, señor director. Un saludo a doña Josefina. Adelante. Se nota un movimiento importante. ¿Cuáles son esas facilidades que brinda Kelvin Import? Bueno, la facilidad que brinda Kelvin Import es que la goma de aquí tiene su nombre. ¿Qué significa tiene su nombre? El nombre que tienen es que son de calidad. Okay. Y no vendemos marcas raras, sino marcas conocidas. Y por eso el cliente siempre quiere venir siempre a comprar su goma aquí, porque usted sabe que si la goma sale buena, no va a coger para otro lado. ¿La goma tiene garantía? Sí, la goma tiene garantía siempre y cuando sea un defecto de fábrica, porque una vez las gomas chocan con algo, tienen algún impacto, se rompen y ya esa no tiene garantía. Entonces, ¿estamos ubicados en qué lugar? Estamos en la Sadalán número 29 en Sánchez Libertad. ¿Cómo nos llamamos aquí? Con los teléfonos Kelvin Import. Con los teléfonos 809-295-1111. Y 809-575-5224. Vemos una gran variedad. Vemos una variedad aquí que ustedes están mostrando en gomas, todos tipos y tamaños. ¿Así se puede conseguir aquí? Sí, sí, claro. Casi bien tenemos casi bien todos los números de las gomas. No todos directamente, pero la mayoría lo tenemos. Y en cuanto a accesorios y eso, también. También estamos... le brindamos parte de los accesorios también, claro. Se habla de que es una empresa de familia dirigida por usted y sobre todo su señora y así es, sí. Y los hijos. Sí, sí, correcto, así mismo. Bueno, pues invita al pueblo que mire el programa de Reportero para que vengan aquí a adquirir sus productos, sus accesorios y sobre todo aprovechen la variedad de los precios. Invítelo usted mismo. Exacto, sí. Vamos a invitar al pueblo dominicano que vea el canal Giselle de reportero Hiraldo, que es muy importante, muy bueno. ¿Entiende usted que el público debe aprovechar las ofertas que ustedes tienen aquí? Claro que sí, que deben de aprovecharlas, porque están muy buenas. Okay. ¿Cuáles días laboramos para que la gente sepa? Trabajamos de lunes a sábado hasta las 2, horario corrido. Muchísimas gracias. ¿Cómo es su nombre? Juan Fernández. ¿La posición suya aquí? Presidente de la compañía. Qué bueno, muchísimas gracias. Siempre, señor. Puede escuchar, presidente administrador, usted está viendo en la parte de laboral cómo están los empleados o colaboradores, sobre todo la familia, don Omar, y ahí está mi hermano Juan Luis. Son ellos los que le dan la facilidad para que usted pueda utilizar o rodar por todo el territorio nacional. Kelvin Import, ya lo ven ahí en pantalla, si escucharon a don Octavio, para darle facilidad para que usted pueda hacer sus compras de sus gomas. Aproveche, visite Kelvin Import en la avenida Estrella Salate, en Santiago, próximo a la rotonda del ensanche Libertad. Míralo ahí en pantalla para que tenga mayor facilidad de llegar. Kelvin Import, la mejor distribuidora de gomas nuevas. Aprovecha. Sin embargo, vamos a escuchar a la hermosísima Girda. Ella está hoy de fiesta de cumpleaños. En su espacio laboral le han preparado un festejo y ella quiso enviar algunas palabras a través del reportero en la tarde. Observe usted, un poquito para atrás, por favor. Escuchamos sus palabras, señor director. De Kelvin Import, importadora de gomas nuevas y de todos tipos de gomas. Girda, ¿cómo te sientes? A pesar de que hoy es un jueves, víspera de fin de semana, pero te vemos muy contenta. Está cumpliendo años y aún así está trabajando. ¿Cómo está en este día? Todo bien, merecida por Dios, porque cumplo un año más de vida. La verdad es que eso es un privilegio. Gracias por venir a felicitarme. Sí, entiendo que eres merecedora de cumplir muchos años de vida. Y sabemos que eres una gran mujer, trabajadora, y una familia agradable y buena de Santiago. Entonces, en este día, ¿cuáles planes tenemos? Nada, compartir familia, tranquilo, porque con este virus no se puede salir, pero gracias a Dios que estamos vivos, que es lo importante. Qué bueno. ¿Y tus amigos? ¿Ya te felicitaron aquí? Sí. Vemos que está con tu compañera de labor. ¿Cómo te sientes en este día que tu amiga y hermana está de fiesta de cumpleaños? Muy bien, gracias a Dios. Aquí animándola
y pues celebrando junto con ella. Qué bueno, qué bueno. Vemos que es posible que al final de la tarde se disfrute un poquito más, ¿verdad? Sí, así es. ¿Verdad que sí? Estamos esperando que culmine la parte laboral para empezar ya a celebrar. Qué bueno. Pues muchas bendiciones, Gilda. Amén, amén. Y enviarle un mensaje a la gente para que aprovechen también las ofertas de la empresa de tu familia. Claro que sí, por aquí lo esperamos y estamos aquí disponibles para cualquier necesidad que se le presente con las gomas. Aquí estamos para servirle con mucho amor y cariño. ¿Dónde estamos ubicados? En la avenida Estrada Sala número 29, luego de Transporte Espinal. Aquí está Kelvin Ford para servir. Muchísimas gracias. Bye, bye. Muchísima Gilda, bella y una sonrisa totalmente a flor de piel. Una dama trabajadora, hija de una familia honorable y agradable de esta ciudad. Y nosotros hoy dedicamos este programa para ese rostro que hoy Dios está iluminando y bendiciéndole, porque realmente le notamos su salud por encima del rostro. Bendiciones a Gilda, muchos años más de vida. Esperamos que sus familiares le preparen al final de la tarde un agasajo bonito, porque ella se lo merece, una gran trabajadora, y todo ese personal, doña Josefina, Noé, la otra joven que trabaja con ellos, que también brinda un servicio agradable. Y es importante resaltar esta fecha maravillosa. Un día primero de octubre nació la hermosa Gilda. Así está. Sin embargo, señor director, continuamos a nombre de mis amigos de Pollos Yaque, calidad, higiene y sabor. Recuerda que en Santiago están mis amigos de Ferretería Ochoa. Ferretería Ochoa, don Yeyo, atención papá. Don Yeyo Ochoa, que está activo observando el programa y reportero. Se comunica por aquí, el reportero está en vivo. Don Yeyo Ochoa, muestra a mi hijo desde New York, recorriendo las avenidas, los jaguares y los túneles. Ahí está mi hijo, mis hijos. Ahí está Emir y sobre todo Jordán. Dani Hiraldo. Emil está allá en la Gran Manzana y ahí anda él volanteando como un rey allá en esa gran ciudad. Bendiciones a mis hijos que están allí en la gran ciudad de New York. Bendiciones y felicidades. Vamos a escuchar parte de lo que ellos iban narrando a bordo de este. Desde ahí podemos continuar, señor director. Follow signs for I-95 North. Aquí damos una vueltita con los famosos Washington High y bueno, ahora ¿dónde estamos? Estamos pasando el bridge, mira. Oh wow, mira ese view, mira. Keep left. Puente de George Washington. Mi hijo, Dios mío, cuántos años, cuántos tiempos sin verte, pero gracias a Dios está mejorando de salud después de un pequeño accidente laboral, pero gracias a Dios te deseo mucho éxito y mucha suerte y muchas bendiciones. Síguelo rodando porque ahí va en cámara don Jordani Hiraldo, ahí bendito con su hermanito a bordo de un jet Mercedes-Benz en la Gran Manzana. Ruédalo un poquito ahí, déjame ver a mi hijo. Adelante, señor director. Estoy feliz, estoy contento. Left lane to take exit 2, then keep left. Keep left. Continue on Harlem River Drive for 3 miles. Sana, la capital del mundo, ¿eh? Increíble. Adiós, mira, güey. Aquí no existe los dolores de cabeza. No. Sí.
Después de observar a mis hijos en la Gran Manzana, mi felicidad muestra parte de nuestro estilo vivendi. Y allí estuvimos dando un chapuzón en la tranquilidad de mi hogar, gracias al Creador. E invito a aquellos que se queden en casa y que disfruten de un momento agradable con sus familiares, como lo hacemos nosotros, porque realmente tenemos nuestra familia. Escucha un poquito, señor director. Qué bonito poder darle gracias al Creador en medio de este chapuzón personal, bajo la tranquilidad del hogar. Estamos bendiciendo a todos nuestros televidentes en esta noche maravillosa, desde un espacio con una vista panorámica linda para mostrar. Pero ciertamente invitarles que no cambien de canal en esta noche del viernes. Tenemos una programación totalmente importante que ustedes no la pueden perder. Recuerden que somos el reportero a tarde y el reportero en las noches, dos programas, tres emisiones. Tenemos todo un contenido importante para que usted pueda disfrutar de todos los temas que traemos en esta noche del viernes, que contamos a 24 del mes de septiembre, y el 25 del mes de septiembre del año 2020. Continuamos desde aquí. Debo decir que estas son imágenes captadas el pasado viernes, donde desde allí hacíamos algunas menciones. Y gracias al Creador pude compartir con mi nieto. Ahí está Don Jaden, que está ahí con la manguera gozando de la tranquilidad y el frescor de la agua. Ahí está, bendiciones para todos. Starling, Jordani, Smith, todos mis hijos, gracias a Dios por darme una familia tan agradable. Además de Giselle, Madeline y Vianelli, son ellas las reinas de este servidor. Seguimos felices y contentos en esta tarde, porque recuerden que mi hijo es una estrella, Luis Alfredo González, el abogado de la familia, el que nos ha llevado un título aquí en esta tierra de derecho. Él es Luis Alfredo González, a quien ustedes van a observar de inmediato junto a una figura extraordinariamente importante. Viene a Santiago un verdadero general, se va de Santiago un verdadero jefe. Venimos desde la gestión de nuestro hermano, el general de brigada, don Pablo Jesús Dipré, y venimos a continuar con un ser humano ejemplar, serio y transparente y trabajador. Él es mi hermano, el general de brigada, don Luis Eduardo Alberto Ten, un general con una trayectoria brillante. De eso vamos a mostrar algunas imágenes, porque mañana, señor director, a partir de las 2 de la tarde, Santiago tendrá un nuevo general de brigada que encabezado o dirigirá a nuestro Santiago, don Eduardo Alberto Ten, una persona reconocida como un hombre serio, como un hombre que no se doblega. Ahí estoy posando para una gráfica o para el recuerdo con un gran hermano, un hombre que no tiene ningún tipo de demagogia, un trabajador, un hombre de uniforme, un ser humano ejemplar, mi hermano, el general de brigada, don Pablo Jesús Dipré. Y ni hablar, ahí vengo con otro de mis queridos amigos y hermanos reales. Él es el general de brigada, quien ha recorrido todo el entorno de la República Dominicana, que ha dado muestra fehaciente de la capacidad laboral que posee, ha dado respuesta a las necesidades de las comunidades en los distintos pueblos del país. No le ha temblado el pulso para enfrentar a la delincuencia. Ha sido un hombre drástico con los delincuentes y ha sido un hombre con una mano de seda con los hombres de bien, de trabajos y de familia de nuestra patria. Por eso él está posando con uno de mis hijos, el licenciado Luis Alfredo González, quien posa junto al honorable general de brigada, Luis Eduardo Alberto Ten. Ahí estoy con él en uno de los pueblos que él ha visitado o que yo he visitado
durante la gestión que este comandante ha llevado a cabo. Ahí estoy junto a un coronel de una trayectoria brillante, uno de los hombres de confianza del honorable general de brigada, don Luis Eduardo Alberto Ten. Repito, un hombre que ha dado muestra fehaciente a todo lo largo y ancho de la República Dominicana, de su capacidad laboral, de su trayectoria como policía y sobre todo de su formación familiar. Él es don Luis Eduardo Alberto Ten. Repito, ahí están las imágenes con los jefes de esta ciudad y debo dar gracias a Dios que nos ha permitido tener en Santiago lo mejor de la institución del orden. Hablar del general don Pablo Jesús Dipré es hablar de un gran oficial, de un ser humano de ejemplo a seguir y sobre todo de un gran trabajador, un hombre que siempre está dispuesto a enfrentar y a resolver cualquier situación que se presente en todo el trayecto de la palabra. Ahí está don Luis Eduardo, Luis Alfredo González, repito, mi hijo el abogado, quien ya está incursionando en las salas de audiencia, quien ya está demostrando tener capacidad para demostrar y reclamar justicia ante la patria dominicana. Sin embargo, nuestro hermano general de brigada, don Pablo Jesús Dipré, posa junto a uno de los empresarios de importancia de esta tierra. Él es don Luis Eduardo Méndez, abogado y empresario, propietario de Luis Eduardo Méndez Auto Import. Ahí lo vemos con el honorable y excelente presidente de nuestra institución armada. Él es don, míralo ahí, don José Fernández, presidente Advita de la Asociación de Dealers del Cibao, en una de las visitas que giró en aquella oportunidad aquel destacado oficial superior, el general de brigada, don Pablo Jesús Dipré. Ahí vemos al empresario don José Fernández junto a una delegación de la Asociación de Dealers del Cibao en momento que visitaron su despacho para dar seguimiento a las acciones policiales que se realizaba durante la gestión de mi hermano, el general de brigada, don Pablo Jesús Dipré. Ahí están los dealers, muy contentos y realmente satisfechos del trabajo que ha realizado en Santiago don Pablo Jesús Dipré. Irá a otra ciudad por disposición de la Presidencia de la República y sobre todo de nuestro honorable hermano y amigo, el mayor general don Eduardo Sánchez. Sin embargo, vamos a escuchar el nuevo director de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. En el día de ayer yo decía que qué estaba pasando, que no habían colocado a un nuevo director de Relaciones Públicas, porque el general, el mayor general Sánchez, tenía que colocarlo. Ya lo hizo y vamos a darle la bienvenida a todos y cada uno de ellos. Mañana, repito, a las 2 de la tarde, el mayor o el general de brigada tomará posesión, don Luis Eduardo Alberto Ten, en el Comando Regional Cibao Central. Vamos a escuchar las palabras de este honorable general, director del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Adelante. Orden a nivel nacional. Mantener un clima de seguridad y convivencia pacífica es una ardua labor que requiere un trabajo arduo y efectivo para así cumplir con los planes trazados que van en beneficio de la ciudadanía. Parte de esos movimientos estratégicos son los cambios de mando interno de nuestra Policía Nacional, dirigida por el mayor general licenciado Eduardo Sánchez González. La rotación y o sustitución de directores centrales y encargados departamentales de las dependencias policiales aportan el fortalecimiento del accionar institucional contra los delitos comunes y el crimen organizado. Mientras que dentro de las dependencias ubicadas dentro de la sede de policía, el general Cristóbal Morales fue designado como director central de recursos humanos, en sustitución del general Licurgo Yunes Pérez. En tanto, el general Amaury Van Troy Tejada Cruz fue designado como director central de investigación, DICRIM, en sustitución del general Pablo Arturo Pucolos. El general Ernesto Rodríguez García ahora será el director central de prevención, puesto que desempeñaba el general Ramón Siriaco Núñez. El general Franfeli Durán Mejía tendrá a su cargo la Dirección de Planificación y Desarrollo
en sustitución del coronel Roberto Hernández Pacífico. Además, en nuestra persona, hemos sido designado director de comunicaciones estratégicas en sustitución del general Franfeli Durán Mejía. Mientras, el coronel Modesto Antonio de la Cruz Carmona fue designado como director de tecnología y sistema de información, sustituyendo al coronel Luciano Minghetti Gel. En cuanto a los comandos regionales, como nuevo director central de distrito, fue designado el general José Antonio Ceballos, en sustitución del general Máximo Báez Aybar, quien ahora pasa a ser el nuevo director regional Santo Domingo Oriental, en sustitución del coronel Franklin Grullón Collado, quien a su vez asumirá la dirección regional Santo Domingo Oeste, en lugar del coronel Julio Lorenzo Polinario. En tanto, el general José Santana Morillo será el director regional Santo Domingo Norte, función que realizaba el coronel Romney Eladio Vázquez Pimentel. De igual manera, informamos que los generales Ludwig Solís Correa, Latif Mafú Rodríguez, Francisco Romer López y José Claudio Poche Valdés, quienes son los directores regionales Sur, Sureste, Este y Cibao Sur, respectivamente, fueron confirmados en sus puestos. Como director regional Cibao Central Santiago, tendremos al general Eduardo Alberto Ten, en sustitución del general Pablo de Jesús Tipré. El general José Delio Mora Reynoso es el director regional noroeste, puesto que desempeñaba el general Boris Goico Campagna. En tanto, el general Jacinto Minaya Herrera será el director regional norte, Puerto Plata, en sustitución del coronel Francisco Porte Milanés. Además, la dirección regional oeste tendrá a su cargo al general Manuel Rodríguez Miranda. Después de escuchar las palabras de este importante coronel, director del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, en unos minutos bajaremos el corte, pero debo hacer una aclaración. La sociedad de la República Dominicana reconoce a aquellos dominicanos que han sido héroes en ocasiones y que han luchado por nuestra patria. Y hablar del general de brigada Luis Eduardo Alberto Ten es hablar de un verdadero oficial, de un hombre sensible ante la situación de los demás, de una persona preocupada por el bienestar del pueblo, de un ser humano ejemplar, serio y transparente, de un amigo leal y de un hermano de arma. Es importante resaltar algunos dotes que poseen algunos seres humanos: la sensibilidad y la seriedad, la capacidad para ayudar, el deseo de servir, el deseo de trabajar a favor del pueblo y la dedicación a arriesgar sus vidas. Lo ha hecho en todo el ámbito de la palabra ese gran ser humano que usted ve en pantalla, mi hermano el general de brigada don Luis Eduardo Alberto Ten. Quise aclarar, después de aquellos comentarios que hice antes de escuchar al nuevo director del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, porque he tratado a muchos oficiales superiores y subalternos, pero hay que contar con algunos de ellos. Y nosotros como ciudad, nosotros como programa, nosotros como ser humano, nosotros como hombre de familia, que tenemos hijos y tenemos familiares aledaños, debemos confiar en este ser humano que usted ve en pantalla, porque en los diversos pueblos donde él ha desarrollado la labor que han encomendado en él, se ha hecho acompañar de los mejores hombres de la uniformada para crear un servicio a favor de la patria y de los ciudadanos. Por eso quise hacer esta pequeña aclaración. Mañana a partir de las 2 de la tarde, Santiago está de fiesta, Santiago está de júbilo. ¿Por qué digo esto? Porque él ha demostrado en diversas oportunidades en esta misma ciudad que él ha hecho el trabajo que los santiagueros necesitábamos en aquellos momentos. Sin embargo, debo resaltar que Luis Eduardo Alberto Ten tiene una gran responsabilidad en estos tiempos,
¿Por qué digo esto? Porque en Santiago hay que corregir muchas cosas que no están bien. Y hay que rodar en los diversos cuarteles. Hay que reconocer qué está haciendo tal o cual encargado y cuáles acciones están desarrollando los miembros bajo sus mandos. Por eso quiero que él entienda que su llegada a Santiago es de fiesta, es de júbilo, pero también de una gran responsabilidad, de un gran compromiso, porque hay una queja colectiva inclusive por ahí por la comunidad de La Delgada, de un supuesto mayor de la policía, que dice que según las llamadas que nos están haciendo, moradores de esa zona, tiene a la comunidad en zozobra y nadie hacía caso a las denuncias de los moradores y están aprovechando para decirnos a nosotros que le digamos al nuevo director, ya que nuestro amigo que se va, don Pablo Jesús Dipré, aparentemente no conocía esa situación y no se pudo corregir. Pero sí el nuevo director de la policía en Santiago, que lo ha enviado mi hermano, don Edward Sánchez, tiene un gran reto por delante. El coronel, el mayor que está ubicado en esa zona, de apellido Disla, me parece que es. Le voy a dar los datos de inmediato. Porque es importante destacar las acciones que ese señor estaría desarrollando en la zona, en perjuicio de muchos ciudadanos, a los cuales supuestamente apresa para luego tratar de... Ustedes saben a lo que me refiero, no debo terminar el tema porque debo bajar a la pausa comercial, pero sí voy a decir de qué oficial estamos hablando por las tantas denuncias que han llegado hasta estos programas. Señor director, vayamos al corte y venimos de inmediato. Como a todo el mundo, le gusta comprar en Ferretería Ochoa, el nombre que construye. Ven, aprovecha los precios. Ferretería Ochoa. Seguimos. Atento, cabrador. Vamos a tomar las fotografías. Fotografía oficial donde se deja el... Como a todo el mundo le gusta comprar en Ferretería Ochoa, el nombre que construye. Ven, aprovecha los precios. Ferretería Ochoa. Seguimos. Aquí tú puedes haber realizado tu sueño, tener tu propiedad, tu casa, tu apartamento, vivir en un residencial tranquilo y poder lograr llegar a una larga vida en un espacio agradable donde se construye el proyecto residencial Frank Jr. de nuestra familia Los Pérez. Ejecutivamente, don Frank Pérez desde Gurabo tiene tantas facilidades para que este pueblo pueda tener una morada tranquila en un espacio agradable. Observamos que ya se iniciaron los trabajos para dejar conformada esta importante urbanización o residencial. Aquí, en la zona de Gurabo, un paraíso para una estadía agradable y prolongada, con tranquilidad y con espacio físico para que usted pueda lograr hacer realidad un sueño, tener una vivienda digna en un lugar adecuado para convivir. Observamos la montaña, está a su parte frontal y todo es agradable con una brisa fresca que te da una vida más cotidiana. Continuamos en El Reportero desde Gurabo, Residencial Frank Jr., nuestro taikón. Las obras literarias son importantes para el conocimiento y el desarrollo de que los profesionales del área del derecho puedan documentarse cada día más y así obtener esta herramienta para poder litigar en los diversos tribunales de todo el territorio nacional y para su vida profesional. Es una obra realizada a cargo del magistrado don Sergio Augusto Furcal, uno de los honorables magistrados jueces que desde este distrito judicial han dado muestra fehaciente de su capacidad profesional,
de su conocimiento en el área del derecho y en torno a ejercer una justicia clara y pulcra. La sociedad dominicana debe conocer esta importante obra literaria. Ya está en todo el territorio nacional, usted la puede adquirir, y sobre todo el programa El Reportero en las tardes y El Reportero en las noches le va a ir mostrando la importancia que tiene o que revierte usted poder adquirir esta importante obra que ha sido, repito, producida por uno de los más profesionales en el mundo del derecho o en el conocimiento de las leyes. Las leyes de nuestra nación dominicana son impregnadas en este maravilloso libro que ya está puesto a circular. Hágase del suyo y aproveche las facilidades que le da esta importante obra literaria, repito, producida por el magistrado ejemplar juez de Santiago, don Sergio Furcal. Usted tendrá que adquirirla. Contáctele para que se haga suya de esta importante obra. Ya la ven ahí en pantalla. Dios mío, me encuentro en uno de los salones VIP del Increíble Adames, pero sorprendido estoy porque los precios realmente son increíbles. Mira con cuán grande es la facilidad con la que tú puedes adquirir un juego de muebles en esta ciudad de Santiago. El Increíble Adames tiene toda una gran variedad y sobre todo los precios bajos. Observen esto que estamos viendo en pantalla. Es una realidad, hay que visitar todos los espacios del Increíble Adames, porque tienen toda una variedad de marcas totalmente reconocidas a nivel mundial. Ellos son número uno en el mercado, por eso muestran la gran variedad y la calidad de los muebles. ¡Aló! Trompo, ¿y qué fue que sentí que saliste sopleteado a esta hora? ¿Alguien se puso malo? No, mamá, lo que pasa es que voy para el central a hacer la compra. A las 3 de la mañana, muchacho, ¿y cuál es la necesidad? Adiós, mamá, lo primero es que me he visto todos los tapones que hay en el día. El parqueo los hallo limpio. Además, mamá, que estoy bien cuidado porque hay seguridad a las 24 horas. Y así hago mi compra tranquilo. Si me pica la hambre, pico algo en la cafetería. Si no he lavado la ropa, la lavandería también está abierta pito a pito. Y en la caja tampoco hay tapones, mamá. Es que comprar en el central a cualquier hora es la mejor elección. Supermercado Central 1 y 2, para servirte siempre. Pepe Motors tiene todas las marcas, todos los tipos, todos los modelos, la mayor cantidad de vehículos nuevos y usados, al mejor precio, mejor financiamiento y garantía, porque Pepe Motors te monta fácil. Autopista Duarte, kilómetro 1, Santiago. Teléfono 809-581-1849. Pepe Motors te monta fácil. Lavandería Génesis, lavado en seco, desmanchado y planchado, horario corrido de 8 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábados. Rápido servicio a domicilio gratis, ubicado en la prolongación circunvalación Plaza Fernández, módulo 111, al lado del supermercado La Fuente, con el teléfono 809-226-8667. Lavandería Génesis. Hola, continuamos en el Estelar de la Tarde, el Reportero en la Tarde. Estamos en vivo, más de 20 años desarrollando esta programación. Y les recuerdo que a las 10 de la noche estamos en Telemilenio, Canal 36, 50 y 75. Quiero invitarle a compartir con nosotros estos programas. Aquel programa se repite a las 6 de la mañana por aquel canal. Oye, recuerda, señor director, que hoy Luis Alfredo González se dio una vuelta por el Comando Regional Cibao Central. Dos familias se enfrascaron en discusión a raíz de que un supuesto culpable de un caso del cual la policía tuvo que actuar. Vamos allá, Luis Alfredo González tiene toda esta historia y luego nos iremos al corte. Adelante, señor director. ¡Güey! ¡Anda preso, coño! ¿Qué pasa? ¡Pásame la mano! ¿Qué pasa? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo!
de lo que una dama. Suéltalo. Venga, cuidado, cuidado, ahí, cuidado. Eso que él le mató su hijo. ¡Divina! ¡No te apures! ¡Me mataste a mi hijo! ¡Y tu tío va preso también! ¿Cómo se llamaba su hijo? ¡Y el conjunto Cabrera! ¿Cuándo? ¿Cómo lo mataron? ¿Hace cuándo? ¡La puñalada que me le dio! ¡Y me mató a mi hijo! ¡Hijo! ¿Cómo se llama el asesino? Yo ni sé cómo se llama el delincuente. ¡Es un delincuente! Y el tío también va preso también. ¿Dónde fue eso? El Polo Nuevo. ¡Me mató a mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Ay, Dios! Dios, tú eres grande, señor. Yo sabía que tú no te ibas a quedar con esa. Con esa tú no te vas a quedar. Porque mi hijo no era un delincuente. Mi hijo era bueno. Me maté a mí, a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. ¡No! ¡No! ¿Qué tiempo hacía mami eso que él le quitó la vida a tu hermano? ¿Cómo? ¿Cómo te sientes tú ahora, amor, ya que estás apresado? Me tenía un año corriendo. Él creía que se iba a quedar impune con esa muerte. Mató a mi hermano. Mi hermano le pidió que no le diera otra puñalada sin ningún motivo. Porque mi hermano nunca había tenido ningún inconveniente con él. Y él le dio una puñalada y mi hermano se cayó. Y cuando mi hermano se cayó, le dijo, no me des más. Y le dio el otro en el riñón. Y le sacó el riñón. Mi hermano murió sin un riñón. Y de ahí nunca fue más gente porque cayó en depresión. Y yo, mi hermano era trabajador, mi hermano mantenía a mi mamá, a mi sobrino y a todo el mundo. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Nieto Augusto González. ¿Qué edad tenía él? 22 años. ¿A qué se dedicaba? Él se dedicaba a mecánica y desarrolladura. Y ese era un delincuente, todo el tiempo ha sido delincuente. Mi hermano no. Puede ir al barrio ahora mismo y al barrio. No defiende mi hermano. ¿Cómo la policía lo agarra? ¿Cómo la policía lo agarra? ¿Eh? Licey. Él trabajaba en un punto de droga.
Ellos tienen fruta de droga también. De él también tiene fruta de droga. Hace un año dije del caso. ¿Y eso hoy? ¿El nombre suyo? Antonio González. ¿El hijo suyo cómo se llama? ¿De qué lo acusan al hijo suyo? De que él tuvo un problema una vez, hace 8 meses en el mercado de Pueblo Nuevo con ese señor que murió. Sí. Murió, y aquí tenemos el acta de función de que él murió, que no fue de la puñalada, que él murió. Porque después de la puñalada, vea la acta de función, vea, que él no murió. O sea, que él no murió el mismo día. Ni el mismo. No, a los 8 años yo tengo video donde él estaba buscándolo. Y tengo fotos donde lo estaban operando. Que le estaban haciendo una operación en el corazón abierto, le dio un infarto. Y ahora quieren, después de ya un año va a ser eso. Y lo que tiene son 3 meses que murió de la operación. Porque yo tengo toda la prueba ahí. Y aquí lo dice, vea. ¿Dónde y los policías que fueron allá me lo mataron a golpe. ¿Y qué es suyo? ¿Qué es suyo? El hijo mío. ¿A qué se dedica él? Ella ahora mismo no estaba, era de mercado. Y ahora no está trabajando porque yo lo andaba buscando. Ok, ¿dónde lo apresan? En Licey. ¿Y qué le hacen a él? Le dan muchos golpes. Y me amenazó el policía y tiro tiraron. Y al marido mío le dijeron, mamá huevo, váyase de ahí. Sí. Ok. Porque le dijo, si está preso, ya no tienen que darle golpe y lo mataron a golpe. Yo le dije a ellos, ya le está preso, no tienen que maltratarlo. Y me dijeron, cállese. Cuñado del muerto, dije, ya sé. Hasta tiro, tiran para arriba ya. Entonces el policía como cuñado. Y rompían la puerta y rompieron todo allá en mi casa. Sí. Ok. O sea, como ustedes ven eso como una venganza. Claro que es una venganza, porque hace tiempo que lo andaban buscando para matarlo, porque ellos no habían puesto querella. Dije que ellos le querían querella, que ellos lo querían matar. Entonces el que se vengó fue el policía. Doctor Taveras, medicina y cirugía en general, ginecología, obstetricia, pediatría, laboratorio, técnico ortopedia. Estamos ubicados en la calle 4, número 17, en Sánchez Libertad, próximo a la rotonda. Teléfono 809-575-4412. Clínica Doctor Taveras, al servicio de su salud. Más de 30 años formando los técnicos y profesionales que demanda el país para su desarrollo, la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA cuenta con una amplia oferta académica permanentemente revisada, dando respuesta efectiva a los requerimientos del mercado laboral. Su presencia en Mao, Moca, Puerto Plata, Santo Domingo, su sede en Santiago y su nuevo recinto de Dajabón le han permitido ser hoy la universidad privada con mayor número de estudiantes en el país. La acogida de sus egresados en los centros de empleo y la satisfacción de los empleadores por el desempeño de estos constituyen el mejor reconocimiento del sector laboral a su función formadora. UTESA, la Universidad del Conocimiento para toda la vida. Como a todo el mundo le gusta comprar en Ferretería Ochoa, el nombre que construye, ven, aprovecha los precios. Ferretería Ochoa. Seguimos. Vamos a tomar las fotografías, la fotografía oficial. Donde se deja el... Como a todo el mundo le gusta comprar en Ferretería Ochoa, el nombre que construye, ven, aprovecha los precios. Ferretería Ochoa. Seguimos. Bueno, ya en la parte final quiero pedir al nuevo director del Comando Regional Cibao Central que investigue lo que supuestamente está ocurriendo en la comunidad de La Delgada y todos los Tocones, La Ciénaga, todas esas comunidades. Hay una queja colectiva en contra del mayor Medina. El mayor Medina. Dicen que tiene a la comunidad en zozobra, a los jóvenes lo apresa, si no se negocia no lo liberta. Dicen los vecinos que me están llamando que hay problemas en La Delgada, que vamos a aprovechar para que el nuevo director conozca la situación y supuestamente la práctica de un tal mayor Medina. No sé quién es, voy a investigar, pero la denuncia está hecha en virtud de las llamadas que nos están haciendo, porque dicen
que tiene a la comunidad en zozobra el mayor Medina, en La Delgada. Señor director, gracias por darme la oportunidad. Decirle que nos vemos esta noche a las 10. Aníbal Acevedo, Luis Alfredo González, Teófilo Jiménez, entre otros. Tenemos muchos temas que mostrar. No cambie de canal. Teleunión continúa con una programación extraordinaria. Seguimos.